Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, lunes 26 de octubre del año 2020. Seguimos con los comentarios de actualidad a cargo de nuestro compañero Sergio Antonio Romero Pérez. Sergio Romero. Nos llena de preocupación y tenemos que tomar en cuenta eso. Ahora que viene la Navidad y que se veía una apertura como la que se dio en los últimos 45 días sobre el aumento del toque de queda y en el horario, las personas en la calle están sintiendo que ya esto desapareció, las medidas que tomamos en abril, mayo, junio, prácticamente no existen, Víctor, no existen. Y lo estamos pagando, estadísticamente lo estamos pagando. Y eso le voy a dar una información para que la región y el país sepa que esto no se ha terminado. Naciones como en Estados Unidos y ciudades como Nueva York están pensando en esta semana o en la otra que cerrar varias áreas por el alto rebrote que en este han surgido en esa zona. Y si tú te fijas, nosotros no nos escapamos de eso por esta libertad y esta, no la libertad, sino la conciencia de que esto ha pasado y la conciencia de que ya esto vamos a convivir con ellos y qué sé yo cuándo. Toda esa frase que da el aspecto de resignación y de decir, bueno, ya, que me dé. O sea, ese estilo que hemos adoptado las últimas 2 semanas han dado como resultado, Víctor, que en esta semana que pasó, 2.860 casos nuevos de COVID, donde de manera de lunes a domingo, los puntos más altos, miércoles y viernes, sobrepasaron los 500, 525 diarios, 425 diarios durante todo esta semana. Esto quiere decir que el incremento de los casos ha sido muy alarmante en esta semana. Tenemos que retomar con seguridad lo que ahora, para poder, porque todo el mundo quiere que en Navidad tengamos más libertad, tengamos más, qué sé yo, porque ya hay que convivir con esto, porque ya, no, 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 no. A ese nivel, le pongo el ejemplo de ciudades grandes que han tenido rebrote por esa condición, aunque con decirle que en la ciudad de Nueva York nunca se tomaron esas medidas que tan como las tomamos nosotros aquí. Allá se cumplían algunas medidas y esas cosas, pero el no hacerle caso a esto se convirtió en la ciudad, el mismo Nueva York, con más contagios que prácticamente naciones completas. O sea que lo que tenemos ahora, tenemos que volver a los cuidados, no al terror. No queremos que sea un terror, que la persona viva en ansiedad en esto, sino tomar las medidas que nosotros hicimos al inicio. Los centros comerciales, señores, ya aquí hay un centro comercial, que la gente entra por la puerta como si fuese un día normal de un domingo del 2019. Una vida normal como si fuera el 2019. La gente entra por ahí sin manita limpia, sin nada. O sea, los bancos ya tú vas al expendio de manita limpia y no hay. O sea, ya esto se ha soltado en banda. Y eso va al traste del aumento de los casos. La gente cree que porque no se están muriendo muchas personas a diario, piensa que ya esto se acabó. Yo creo que la ciudadanía tiene obligatoriamente que pensar, o nosotros tenemos nuevamente que pensar, que el 50 o casi totalidad de por ciento que nosotros que tiene para parar esto, detener esto, somos nosotros, porque no existe vacuna, no existe nada que se pueda medir científicamente con una sustancia para impedir esto. Somos nosotros, y si nosotros seguimos con la libertad de que esto le va a dar a todo el mundo y que esto no es nada y que esto ya eso como quiera va a dar. No es así. No es así. Entonces debemos de retomar de nuevo. Las autoridades deben tener vigilancia porque las autoridades salen
a buscar gente después de las 7 y los fines de semana, y a buscar gente después de las 9 los días de semana, pero eso no impide que la gente se contagie. Si de antes de ese, antes de las 9 y antes de las 7 vive así como están esas imágenes, ¿qué podemos esperar? Mira, dime, puede ponerle toque de queda que ellos quieran, es un año entero toque de queda y no, y no va a pasar nada, va a seguir el aumento de los muertos y el aumento de los contagios. Mira, mi comentario ya en la parte final precisamente va en ese mismo tenor y ahora va a servir para alimentar y soportar ese comentario que tú has hecho. Y es con respecto al toque de queda y reiterar de nuevo la irresponsabilidad nuestra como ciudadanos. Déjame dar ahí las imágenes, por favor. Para soportar el comentario que voy a hacer. Yo comentaba, conversábamos ayer con unos amigos que estábamos juntos, precisamente sobre el toque de queda y la responsabilidad nuestra como ciudadanos. Pero yo quiero anexarle algo. Miren, el toque de queda, que es desde el lunes a viernes, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y los fines de semana desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, llámese sábado y domingo. Y yo he estado observando una serie de situaciones que he oído tal vez poca gente refiriéndose a este tema, y solamente nos referimos al ciudadano común y corriente, que es el que los fines de semana parece que el deseo y la necesidad, ¿sí?, que se puede llamar así, que tiene de salir a las calles e irse a los centros comerciales y sobre todo a los centros de diversión, a ingerir cerveza, a ingerir alcohol, en los fines de semana es una cosa terrible. Ahora bien, la pregunta mía es, para mí, y este es un comentario, ¿verdad?, que lo voy a hacer de manera personal, yo entiendo, primero, la responsabilidad que tienen las autoridades de hacer que se cumplan las medidas. Ahora, hay otra razón, y yo me pregunto, ¿quién hace que los comerciantes, los centros de diversión también cumplan con sus normas y cumplan con los horarios? Por ejemplo, usted pasa por cualquier centro de expendio de bebida sábado y o domingo y usted no lo va a encontrar oculto, abierto está, a las 7 menos 10 minutos de la noche. Ayer domingo usted va a encontrar centros de diversión de expendio de bebidas alcohólicas abiertos a las 7 menos 15 minutos, menos 10 minutos abiertos, dando servicio, y esos centros full de gente. Entonces, ¿cuál es la pregunta y o propuesta que yo pueda hacer? Yo estoy de acuerdo que lo quiten el toque de queda, porque no tiene ningún sentido. Miren, eso que ustedes están viendo ahí, eso hace como 2 semanas que se dio aquí en Macorís, y eso se da todos los fines de semana. Entonces, eso es una especie como de burla. Entonces, que lo quiten para lo que estamos haciendo, nos estamos cuidando, sigámoslo cuidando, y el que no se quiera cuidar, que no se cuide. Porque eso es una burla. Un centro de expendio de bebida abierto a las 7 de la noche, eso es una burla a las autoridades. Porque yo entiendo que lo que entiendo yo que lo que hay que hacer es que si es hasta las 7 de la noche, el centro de diversión, sea cual sea, debe estar cerrado por lo menos media hora o una hora antes del toque de queda, porque eso incita, invita, motiva a quienes tal vez no puedan resistir la necesidad de ingerir bebidas alcohólicas que estén ahí en el negocio. Tan sencillo como eso. Si media hora, una hora antes, ese negocio está cerrado, es probable que todas las personas intentan regresar a su casa y evitar ese show de mal gusto y ese espectáculo de mal gusto que se monta todos los fines de semana. Entonces, de acuerdo con que quiten el toque de queda, si es así que se va a estar llevando. Es una burla a las autoridades y a la Constitución. Porque la ley... Para establecer este toque de queda, Sergio Romero y amigos televidentes, tiene que ir una propuesta de poder ejecutivo al Congreso y ser aprobado en ambas cámaras, lo que lo convierte ya en ley. Entonces se está violentando eso, lo que establece la ley como tal. Es violatorio. Entonces, eso es lo que es, no es más que una burla a las autoridades por parte de nosotros. Cuando digo ciudadano común, me refiero a que no somos empresarios, que no somos comerciantes, me refiero a eso. Pero el ciudadano común, así como también el sector comercial, sobre todo el sector, los fines de semana, que son los que controlan el expendio de bebida, que se mantienen abiertos hasta las 7 de la noche y hasta las 9 en punto de la noche. Señores, vamos a una pausa.
Y al regreso, Y yo como no, digo. sé, Víctor, dónde es que están consiguiendo tanto dinero, dije, porque esta situación no está trabajando la gente, no entiendo. Claro. Si es con los mismos planes que tiene el gobierno, los FAE, lo que sé yo qué, que no se están bebiendo eso, porque no hay otra explicación. Estamos produciendo ni siquiera a media, trabajando ni siquiera a media, y Sí, como quieran. exactamente. Yo no sé qué tanto gusto es que tienen. Este es un país rico, rico, dijo un Sí. amigo, y yo lo creo que sí, que es rico. Vamos a la pausa y a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambie, que en breve regresamos.